dos puntos. ¿Qué tal, amigos, señoras y señores? Bienvenidos a otra edición más de La Voz del Hincha. El día de hoy, 30 de abril de este año 2021, queremos darle la bienvenida, como siempre, a su amigo de siempre, Ever Guerrero, para llevarles toda la información deportiva aquí en La Voz del Hincha. Queremos agradecer también a Radio Sudamérica porque ya se une también a la transmisión en los 1160 de la amplitud modulada. Gracias también al equipo de Blancos Arenales, programa, medio de comunicación digital, también al servicio del pueblo cuterevino. Asimismo también al programa deportivo Gigante Deportivo, valga la redundancia. Asimismo también estamos en el canal de YouTube de La Voz del Hincha. Diferentes formas, diferentes maneras, diferentes sitios virtuales para que ustedes puedan ser parte también de este panel de información deportiva que tenemos el día de hoy. Como siempre, muy contentos y muy felices de reencontrarnos, siempre llevando el mensaje de cuidarnos en esta difícil temporada, en esta difícil época que nos ha tocado vivir por la pandemia del COVID-19, nuestro distanciamiento, utilizar muy bien los equipos de protección personal, dígase la mascarilla, utilizar su alcohol, lavarse las manos en el momento de llegar a casa y rigurosamente tratar de cumplir con todos los protocolos que exige el Ministerio de Salud por el bien de nosotros, por el bien de nuestros familiares y por el bien de todos los que nos rodean. Muy bien, ingresamos ya a lo que es el detalle de la información deportiva y vamos primero con las internacionales. Las internacionales, tenemos que el día de ayer se jugaron ya también las semifinales de la Europa League. El primer partido, bueno, jugaron en simultáneo, 2:00 p.m. El Manchester United aplastó, remontó en una gran remontada, estando perdiendo en el primer tiempo por 2-1, remontó a la Roma por 6-2. Prácticamente esta llave está cerrada, prácticamente tendría que pasar una sorpresa, un milagro, para que la Roma remonte este marcador, en este caso en casa. Pero lo vemos muy difícil, ya que Manchester United para mí es uno de los candidatos a llevarse la Europa League. Por el otro lado, Villarreal se impuso por 2-1 de local ante el Arsenal. Esta llave todavía no está cerrada, no está dicho nada. ¿Quién será el que pase a la siguiente ronda, a la ronda final de la Europa League? Y la información que nos interesa el día de hoy, Renato Tapia en el Celta de Vigo jugó ante Levante, y quiero dar lectura a lo que ha sucedido con la lesión de Renato Tapia, porque nos interesa el seleccionado peruano. Estamos prácticamente a un mes ya de los partidos por eliminatorias a Qatar 2022 ante Colombia y luego posteriormente ante Ecuador. Renato Tapia sufrió en el Celta de Vigo versus Levante de este viernes una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Informaron los servicios médicos del club gallego. No hay tiempo determinado de baja para el volante de la selección peruana. Celta de Vigo añade que el mediocampista de la selección peruana podría presentar una ruptura fibrilar. Su gravedad dependerá, y nosotros hemos averiguado con encargados de la materia en la parte médica, este tema, si de confirmarse que ha sufrido una ruptura fibrilar, el peor de los escenarios, tardaría unas 6 semanas aproximadamente para su recuperación. 6 semanas, estamos hablando de un mes y medio ya pasaríamos las eliminatorias, porque las eliminatorias es la primera semana de junio, el 3 y el 6 de junio respectivamente. Se perdería los partidos de la fecha 7 y la fecha 8, y es lamentable, estando en un gran momento Renato Tapia, que no fuese parte o que no se recupere si es que llegara a tener esta complicación que ha tenido el día de hoy en el partido por la Liga Santander allá en España. Y en las nacionales seguramente no es solamente preocupación de Freddy Amas, presidente del Deportivo Copsol. Señaló que están a la espera de la ayuda económica que les ofreció la Federación Peruana de Fútbol. Recordamos, la Federación Peruana de Fútbol indicó que nos iba a dar un apoyo de $300,000 a cada club, y espero que lo cumpla. El sorteo de la Liga 2 será la próxima semana, es el 4 de mayo,
y el inicio del campeonato es el 19, dijo el directivo. Son $300,000 que se ofreció a inicio de año a cada club cuando Alianza Lima todavía pertenecía a la Liga 2. Ahora estará todavía con esas ganas de poder apoyar a los clubes de la Liga 2 con este monto prácticamente de más de $1,000,000. Hay que esperar cuál será la respuesta de la Federación Peruana de Fútbol por el ofrecimiento dado a inicio de año, esto por el derecho de transmisión. Recordemos que años anteriores nunca se dio apoyo por el tema de la Liga 2 de esta magnitud. El año pasado sí fue $50,000 a cada equipo por el tema de la pandemia y derechos de transmisión. Este año $300,000, no caería nada mal a cada club de la Liga 2. Ahora sí, entramos a lo que es directamente ya a la pauta que vamos a realizar el día de hoy. El día de hoy tenemos aquí en La Voz del Hincha dos puntos importantísimos, un punto que da mucho que hablar, ha dado mucha controversia, polémica y quizás por ahí un poquito de cólera, de rabia, ¿no? Tras la presentación de que Alianza Lima pidió la nulidad de la sanción contra Jefferson Farfán. Te pedimos también tu opinión, te pedimos tu comentario, ¿qué piensas ante esto? Y como segundo punto, el día de hoy tenemos pues en entrevista en exclusiva para La Voz del Hincha al nuevo director técnico de Comerciantes Unidos, Juan Carlos Basalar. El día de hoy nos ofrecerá una entrevista para poder desmenuzar y aclarar algunos temas, ¿no? Sobre su llegada, sobre el trabajo que va a realizar en el equipo. Entonces el día de hoy estará en vivo y en directo para La Voz del Hincha. Y el día de hoy me acompaña, hoy 30 de abril de este año 2021, Miguel Cruzalegue Caballero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel, o buenas noches. Hola, Ever. Hola, José, en producción. Un gusto saludarlos, igual que a toda la audiencia que se ha dado cita, ¿no?, en esta hora de la noche para conversar y escuchar el acontecer deportivo a nivel nacional y también local, sobre todo con Comerciantes Unidos, las novedades que tiene el profesor Juan Carlos Basalar como nuevo entrenador del club. Creo que las cosas están encaminándose para mejor por todo lo que se ha venido presentando, ¿no?, las semanas anteriores. Así que creo de que está en un nuevo proceso este Comerciantes Unidos y esperamos conversar de lo mejor con el profesor Juan Carlos. También, Ever, te quería comentar sobre el rendimiento, ¿no?, que presentó el día de anoche Sporting Cristal con el partido ante Racing. Un partido bastante, bastante atractivo para poder ver, para poder analizar, para poder aprender un poquito de fútbol por la propuesta que presentó Sporting Cristal de visita. Yo particularmente no había visto un planteamiento y una propuesta deportiva así como la de la noche Cristal a nivel internacional y de visita sobre todo. Ha sido un partido que en realidad lo dominó Sporting Cristal, pero bueno, las desatenciones defensivas siempre pasan factura, ¿no?, en este nivel. Así que yo creo que por muy malos resultados que haya tenido Sporting Cristal en estos dos primeros partidos, lo que se le viene es alentador por su forma de proponer el fútbol con los jugadores también que tiene, ¿no? Algo que te quería comentar también son los elogios que ha tenido el jugador Tábara, ¿no?, a nivel internacional. Sí. Un jugador bastante seguido a nivel de los equipos en este continente y también ya visto y seguido por algunos equipos europeos. Justamente hoy he leído las noticias y el rendimiento de Tábara sobresale, ¿no?, por sobre los demás equipistas del Sporting Cristal. Pero creo que a nivel de funcionamiento como equipo ha sido un muy buen partido. Ojalá y sea más eficaz, ¿no? Porque anoche con las oportunidades de gol que tenía, yo creo que incluso, como comentábamos durante el partido, viendo, tenía para ganar el Sporting Cristal a Racing, pero bueno, lastimosamente el fútbol es así, ¿no? Es de goles. Por otro lado, también, Ever, te quería un poquito también comentar a la gente sobre la lista de los 50 convocados en la lista previa de la selección. No sé si tienes mayor alcance, ya se dio la lista. Entre ellos, ¿no?, la sorpresa del delantero en el fútbol mexicano. Ormeño.
Ormeño. Santiago Ormeño, también está La Padula, bueno, como ya vino en el último partido. También el Martín Tábaro de Sporting Cristal, Edinson Ramírez de Municipal, Luis Iberico de Melgar, Raciel García de Cinzano, como sorpresas, ¿no? Y creo que son apuestas a futuro por parte del profesor Gareca, que es, el cambio generacional se está dando de la mejor manera. No olvidemos que ha vuelto también a tener presencia Cristian Benavente, un jugador bastante criticado y querido también por la afición. Entonces, yo creo que este proceso eliminatorio para Cristian Benavente va a ser muy... Si logra la regularidad, va a ser una pieza fundamental también para el plantel, ¿no? Así que iniciamos también con la pauta que hemos planteado para el programa de hoy. Así es, Miguel, y no creo que tanto fue el tema que pasó factura en Sporting Cristal, las desatenciones atrás en la saga, sino el no capitalizar, el no liquidar el partido, el perdonar mucho en el área rival. Yo creo que eso pasó más factura, y eso pasa con todos los equipos peruanos de no liquidar partidos y de perdonar mucho, y en el fútbol, gol que no haces y gol que te hacen, ¿no? Y con jugador menos, yo creo que desaprovechó una gran oportunidad Sporting Cristal, a pesar que sí jugó muy bien ante el Racing. Muy bien, quiero enviar saludos a nuestro amigo Pepe Cubas, allá en Santa Cruz, y todos nuestros amigos de Santa Cruz también enganchadísimos, también a la voz del hincha. Dios le bendiga también, gracias por los buenos deseos, Pepito, un abrazo hasta el distrito de Santa Cruz. Asimismo también a nuestro amigo... hay un mensaje acá, Carlos Dávila, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? Buenas tardes. Carlitos. Eres anti-alianza, pero no lo demuestres tanto, pues, neutral, saludos. No, Carlitos, yo jamás soy anti-alianza. Sí, sí es verdad, somos hinchas de un equipo, pero no, se habla acá lo que se piensa, ¿no? Con objetivismo. Con objetivismo, pero si estamos a veces mal, somos seres humanos. Pero yo creo en el tema de Farfán, hay muchas posiciones, ¿no? Hay muchas posiciones y ya lo vamos a tocar. Quiero también dar el pase, Miguel, a José Requejo, que está también ahí siempre en el tema de la producción y voz en OP el día de hoy. Hola, José, buenas noches. ¿Qué tal, Ever? ¿Qué tal, Miguel? Joao también, que ya se está conectando a la voz del hincha, gente deportiva de todo Cutervo, Cajamarca, el Perú y el mundo. Bienvenidos a un programa más. Salimos a través, ojo, recuerden, de Radio Sudamérica y Gigante Deportivo para llegar a todos los rincones de nuestra provincia de Cutervo con esa potente señal de Radio Sudamérica. Sí, hoy es un programa muy interesante. Hemos de repente recogido los múltiples mensajes que hemos recibido y nos decían, ¿por qué no entrevisten a Carlos Basalar, el nuevo director técnico? La verdad, ha sido complicadísimo conseguir su número de teléfono, ¿eh? Complicadísimo. No nos han querido pasar los dirigentes del equipo, pero por ahí hemos hecho algunas jugadas y hemos contactado con Juan Carlos Basalar. Nos ha prometido la entrevista para hoy en breves minutos y esperamos que nos cumpla, ¿no? Ese es el tema principal hoy. Miguel, Joao también creo que está en línea, sí. ¿Podríamos pasar con él? Sí, Joao, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Gracias, Eder, por el pase. Sí, hoy ya tuvimos un programa muy interesante sobre la entrevista a Juan Carlos Basalar, nuevo director técnico de Comerciantes Unidos. Vamos a ver qué propuestas tiene para el equipo, si va a manejar con los mismos jugadores que ya estaban o va a seguir reforzando el equipo. Esperemos sus propuestas, qué es lo que nos va a decir hoy día. Sí, quiero enviar un saludo para Pablo Vázquez Sánchez y para José Lázaro. José Lázaro dice, buenas noches, en el programa. Aquí estamos para rebotar la nota con Basalar desde la Liga 2. Gracias a nuestros amigos también que se unen también a esta transmisión de La Voz del Hincha. Miguel. Sí, antes de arrancar, ¿no?, con nuestro conversatorio, con nuestro debate, quiero enviar un saludo también a Francisco Núñez Caballero, un hincha bastante nos sigue en la provincia de Cutervo, y también Panchito, a Lionel Camacho, así es, y a Lionel Camacho acá en la Villa Hermosa de Sócota. Y bueno, invitarles, ¿no?, también a la Casa de Apuestas Real Sport para que puedan seguir los partidos de fútbol desde cerca. Adelante.
Así es, Miguel, y queremos también agradecer a todos nuestros auspiciadores también que se unen cada semana para que sean parte de la familia de La Voz del Hincha. Bienvenidos a todos nuestros amigos también que auspician el programa. Ingresamos ya a lo que será el desarrollo de la pauta que tenemos el día de hoy. Como primer punto, es que Alianza Lima pidió la nulidad de la sanción contra Jefferson Farfán. Aquí seguramente van a haber comentarios encontrados, diferentes posiciones con el tema de Farfán, pero lo que sí es cierto en la posición que yo manejo, según a mi criterio, Alianza Lima no puede dedicarse a reclamar y a reclamar y a reclamar cada vez que quizás esté en falta. Y en esta situación, la Federación Peruana de Fútbol lo ha sancionado no porque hizo un gol Farfán, no porque jugó bonito en la cancha, no porque jugó dentro de su equipo, no, señores. A Farfán se le ha sancionado porque ha roto la burbuja sanitaria establecida por la Federación Peruana de Fútbol. Y él mismo dijo que había cometido el error y pidió disculpas, pero el error ya estaba cometido, se estaba infringiendo en lo que es ahora, ¿no? De no tratar de infringir las restricciones, las normas, los reglamentos sobre este tema de la pandemia COVID-19, que es muy, pero muy delicado. Ahora, la Alianza Lima, ¿qué es lo que está haciendo? Si tanto quizás por ahí se molestan que Alianza Lima se le adjetivice que juega más en la mesa que en la cancha, pero con esto, ¿Qué quiere para decir, no? Ahora Alianza Lima está pidiendo la nulidad de esas dos fechas que se le está dando a Farfán por esta situación de haber infringido las normas sanitarias, ¿no? De haber roto la burbuja sanitaria impuesta por la Federación Peruana de Fútbol. Ahora, con esta situación que Alianza Lima trata de respaldar como club, trata como respaldar y haciéndose la víctima, victimizándose, de respaldar una irresponsabilidad que había cometido Farfán. Ahora, se vienen cosas encontradas. Se dice, pero ¿por qué a Corzo no se le sancionó también con doble fecha? Ahora ya es decisión de la Federación Peruana de Fútbol en el momento de emitir sus resoluciones, ¿no? La Comisión de Disciplina. Ahora, a Corzo se le sancionó en el momento. Ahora, a Farfán se le ha dejado jugar la semana pasada, luego que infringió esta norma, lo han dejado jugar, lo han dejado participar. Imagínense si el señor ya se infectó en ese momento, cuando se tomó la foto con el señor, cuando estaba en dicha reunión, ya contagió quizás a sus compañeros. Entonces, ahora, en forma de reivindicación, luego de haberlo dejado, creo, para mí, jugar una fecha en reivindicación, porque reclamó también la hinchada de Alianza Lima que no se quede así nomás, que no se quede impune el comportamiento del señor Jefferson Farfán. Entonces es que actúa la Federación Peruana de Fútbol, y como para no levantar polvo y decir, oye, si le pongo una sanción me van a criticar, quizás porque no la sancioné a tiempo, hay que ponerle dos. Es criterio ya de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. Pero señores de Alianza Lima, de la dirigencia, no podemos estar respaldando irresponsabilidades solamente porque, pues a Farfán es figura, lo quiero ante Cristal, lo quiero ante Binacional. Pero hay que cumplir lo que establece la Federación Peruana de Fútbol. Si no se cumple ahora, no se sanciona ahora, y ahí van a querer hacer lo que les da la gana a los jugadores de diferentes equipos. O sea, ¿qué ejemplo? Este señor, a pesar que es de selección peruana, debe dar el ejemplo. Hay chicos que recién están saliendo, hay chicos que ven como modelo, como ejemplo a Jefferson Farfán, pero con este tipo de acciones, de actuar, ¿qué ejemplo está dando? Totalmente contrario, encima seleccionado. Hay muchos de nuestros niños que siguen a estos jugadores, hay muchos de jóvenes a nivel nacional que siguen a estos jugadores como modelo, como ejemplo. Pero ahora que Alianza Lima salga a decir, no, que estamos apelando para que esto se anule, esta sanción, es totalmente erróneo para mí, porque se está respaldando a una irresponsabilidad confirmada, que hay evidencias. Los hechos están ahí palpables, el mismo jugador ha dicho que sí se ha hecho y ha pedido disculpas, no vengamos a respaldar. Adelante, Miguel, Joao. Miguel, discúlpame, acaba de llegar dale. Omar Río Zúñiga. Omarcito, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Voz del Hincha. ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me escuchan bien?
Hola Ever, hola Miguel, hola Joao, quiero saludar, no interrumpí la participación de el orden que les está tocando, pero está muy interesante el tema de o los puntos que vamos a tratar hoy día. Un saludo para toda la gente que nos sigue en el Facebook, como en Radio Sudamérica, también a los amigos de Liga 2 que se han enganchado con nosotros. Un saludo para todos. Dale Ever, continúa. Sí, ahora Miguel, la opinión del primer tema sobre el tema de la sanción de Jefferson Farfán de la Federación Peruana de Fútbol. Sí, está clarísimo, ¿no? O sea, nosotros acá tenemos que ver ya no tanto el tema de individual de Farfán, porque acá lo que estamos incluso el planteamiento del debate o de la noticia es el reclamo y la participación del club Alianza Lima ante la sanción que le aplican a Jefferson Farfán. Es muy aparte, jugador es muy aparte que el club. Ahora yo creo que debemos enfatizar en lo del club para iniciar. Aparte de eso, te comento, dentro del comunicado, obviamente, no que presenta el reclamo que presenta Alianza Lima, que es legal, obviamente, porque es un conducto regular, ya que, como dice acá el amigo Pablo Sánchez, si le dan la razón o no es otro tema ya, pero está dentro de su derecho presentar el reclamo. Y yo creo de que hace mal Alianza, para empezar. Hace mal porque ya el jugador admitió su error, admitió la falta. Yo creo que es mirar para adelante, ya no caer en los errores anteriores, ¿no? Ahora, voy a hablar también sobre la federación, ver que tenemos que tomar en cuenta eso, porque es el ente que aplica las sanciones. Han habido durante las últimas cuatro semanas, han habido 8 casos de indisciplina, 8 casos de falta a la burbuja sanitaria, tanto de Cantolao, tanto de Alianza, tanto de Universitario, tanto de otros clubes que militan en la primera división. Y la vara para poder sancionar no es la misma. Entonces, yo creo que si partimos desde ahí, vamos a encontrar a una federación bastante débil en el tema de aplicación de sanciones. Muy aparte, ¿no?, del actuar de los jugadores, que no hay una sanción ejemplar, no hay una sanción ejemplar para que digan no voy a salir, no voy a exponer a mis jugadores, no voy a exponer a mis compañeros, no voy a exponer al medio donde trabajo. Entonces, yo creo que no hay una medida para poder sancionar igualitaria ante cualquier caso de indisciplina, ante cualquier caso de falta a la burbuja sanitaria. Ahora, Ever, Yo sí quisiera ver el actuar de la federación con el rompimiento de protocolos que hubo hoy en el club también Universitario de Deportes. No sé si ustedes, bueno, todos estamos bien enterados de lo que pasó hoy día en la mañana en el horario de entrenamiento, donde los barristas de Universitario entraron a Campomar a exigir la salida de Comiso. Esa es una falta clarísima de los protocolos sanitarios que existen. Yo me pregunto, incluso en las bases, en el protocolo dice, no habrá contacto físico en el punto 1.1.13, no habrá contacto físico con hinchas, aficionados, periodistas, ni otra persona a la delegación, la burbuja sanitaria que hablamos. Y en el punto 2 dice, explícitamente, durante los entrenamientos, ninguna persona ajena al entrenamiento deberá ingresar a la sede de entrenamiento, esto es, ni hinchas o aficionados, ni familiares, ni personal administrativo, ni director, ni directivos del club. El periodismo debidamente autorizado podrá ingresar a la sede de entrenamiento, debiendo guardar los medios de seguridad, mantener la distancia prudente, sin tener contacto o acceso a los miembros del plantel. Y eso es lo que no ha sucedido hoy en el Club Universitario de Deportes. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la sanción, porque obviamente tiene que haber una sanción, porque es una falta clarísima la burbuja sanitaria, vamos a comparar y no es la misma con la que se han medido los casos anteriores de falta. Entonces, yo creo que el punto para poder marcar está en la federación. No hay una clara regla de las cantidades de fechas, la cantidad de UITs, porque ya el tema económico esto pasa a segundo plano. Yo creo que acá el tema deportivo, porque a Farfán, Alianza le perjudica en el tema deportivo por el nivel que está presentando Farfán y lo determinante que es cuando ha entrado en los partidos, ¿no? Han creado oportunidades, ha hecho goles incluso en su debut. Yo creo que el tema deportivo le afecta mucho a Alianza. Ahora vamos a ver cómo miden este tema de la falta que hubo hoy en Universitario.
Pero usted no, ¿usted está de acuerdo que con la sanción o no está de acuerdo con la sanción? Está igual esto, que yo como Alianza Lima. No, 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 yo desde el inicio te digo, para mí la sanción está bien, porque ya incluso el jugador lo admitió. Todo acto tiene una consecuencia y Farfán lo sabía, sabía que había una sanción. Ahora, que es posterior al partido que ya se jugó, es debatible, ¿ah? Es debatible, porque si ya lo permitieron jugar, ese es el primer error. Es federación. Por eso te digo, entonces el punto está en la federación, en la aplicación de sus sanciones, en la interpretación de su reglamento, creo yo. Sí, y ahora el tema de la comparación que tú realizas, que hay muchos casos, hay diferentes casos, de diferentes espacios, diferentes contextos, el tema de Universitario de Deportes y sobre el día de hoy de los hinchas que han entrado a las inmediaciones del club para poder protestar, ¿no? Y indicar que se vaya a Ángel Comiso del club. Hay que también precisar, una cosa son los jugadores, otra cosa son los hinchas, y dentro de los hinchas hay muchas filtraciones de gente de malvivir, de delincuentes, que a veces se filtran por incluso no siendo de Universitario, no siendo de Alianza, pero para hacer daño a dicho club. Ahora, claro, escapa mucho de las manos del club para que reciba una sanción por esta situación. Ahora, en el problema económico que pasa, no puedes poner la seguridad para que no te desborde quizás y pueda ingresar. Tú sabes, a veces los vándalos se van armados y son multitud y al final ingresan. Y por ahí se pueden medir diferentes situaciones. No creo que claro, tanta la comparación con la sanción de Farfán y el día de hoy estos señores, los vándalos, porque no se pueden llamar hinchas. Hay formas de reclamar y ahora más aún todavía con este tema de la COVID-19, yo creo que hay muchos hinchas conscientes de qué forma se puede reclamar, hay situaciones, ¿no? Ever, sí, dale. Sí, Miguelito, lo que has manifestado en los puntos de lo que es el tema sanitario, completamente entendible, ¿no? Se está quebrantando por parte de la mayoría de clubes. Primero, partamos por una premisa, Miguelito, Ever, Joao, José y a todos los que nos escuchan. El fútbol fueron para que se dé la Liga 1, en este caso en 2021, fue aprobado este reglamento sanitario por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, ¿correcto? Y el fútbol es una disciplina privilegiada, ya que las demás disciplinas de lo que son competencias para el tema de lo que se viene Tokio 2021, que es el tema de los Juegos Olímpicos, están parados, no les permiten entrenar, pero a los futbolistas sí, y creo que la mayoría de equipo, empezando por los jugadores y los directivos, no están siendo conscientes del privilegio que están teniendo. Y es verdad, la federación se ha equivocado completamente, ya lo hemos hablado, que se ha equivocado, porque yo estaba investigando y me retracto de lo que dije la vez pasada en cuanto al tema de Corso. A Corso también lo han sancionado con una fecha, después del caso que tuvo. Ahora Farfán con dos fechas y Alianza reclama, o sea, pero Alianza ya por qué reclama, creo que yo que la mayoría de equipos están que se equivocan en este tema, tienen que darse cuenta los jugadores que son los privilegiados de estar en este punto tan alto y que se les deje trabajar como lo están haciendo y a los demás deportes no, y creo que la federación tiene que tomar cartas en el asunto para ser más exigentes y ser más mano dura con todos los equipos. Claro, pero Omar, justamente eso es lo que yo decía anteriormente, no hay una medida igualitaria para todos. O sea, la interpretación del reglamento la federación está haciendo viendo escudo, viendo el nombre del jugador, y eso no tiene que ser. Yo por eso digo, las sanciones están bien hechas. Ahora, la cantidad, las formas, es lo que se tiene que estipular de la mejor manera. Y ahora, Esteber, para responderte a lo anterior, tú me dices no, que no es motivo de comparación por el tema de hinchajes. Los clubes saben, porque en el protocolo que justamente les he leído en el artículo, en el punto 2, habla de los entrenamientos, y obviamente en una sede de entrenamiento yo he tenido la oportunidad de llegar a Campomar por el tema de competencia torneo federación el año pasado, y te soy sincero,
hay un desde la avenida de la Panamericana hasta el centro de entrenamiento, hay una cierta distancia donde obviamente tiene que haber seguridad. Yo no, o sea, deslindar esa responsabilidad del club sería un error gravísimo por parte de nosotros. O sea, son faltas que los clubes tienen que asumir, al igual que yo te estoy planteando de que Alianza tiene que asumir y ya no apelar a tanto reclamo como ha venido haciendo últimamente. Lo mismo está pasando con los distintos clubes, y no solamente Universitario en el caso de hoy, sino en distintos clubes. Sí, Joao. Sí, como ya lo mencionaron, ¿no?, los compañeros como Miguel, como Omar, el caso de Farfán creo que ya está cerrado. No sé por qué el club Alianza Lima está reclamando, ¿no? Porque ya el mismo juego aceptó su error, aceptó la sanción que le impone la federación, pero acá también hay que ser bien claro, ¿no?, con el caso Universitario, lo que pasó hoy día. Hoy día los hinchas ingresaron al comedor, justo los jugadores estaban compartiendo el desayuno, pero no tuvieron contacto con los hinchas. Los jugadores, al momento se les avisa que estaban ingresando los hinchas, entonces ellos se aislaron de la zona para no tener contacto. Algo ahora, así, algo parecido ocurrió el año pasado también con el Club Alianza Lima. Los hinchas también ingresaron y no tuvieron contacto con los jugadores. Y parece que a Universitario se le va a imponer una pérdida de puntos. El club Alianza Sullana se manifestó y dijeron que ellos no van a pedir puntos por la falta que ocurrió hoy día con Universitario. Claro, pero yo justamente es que eso es lo que hablan los protocolos que les he compartido. Dice: ninguna persona ajena al entrenamiento deberá ingresar a la sede. No dice al comedor, no dice al centro de entrenamiento, dice a la sede de entrenamiento. Entonces están infringiendo ya la regla. Están infringiendo, claro, al igual que los jugadores, al igual que todas las faltas que han habido. Pasado en fue algo parecido también en Matute. El año pasado fue en Matute, pero tampoco se le sancionó a Alianza Lima. Exacto, pero yo creo que con los errores que ya han habido tiene que haber un precedente. Al igual que se están marcando los precedentes con Farfán, con Corso, tiene que haber este precedente. Porque si no, de acá en adelante van a hacer lo mismo. No sé, ¿qué opina Ever, Omar? Sí, creo que ya la posición está, o sea, ellos han equivocado y creo que deberían, lo que tú dices, ¿no? No ver camiseta, no ver nombre, claro. Pero... de todas maneras, ellos, o sea, no cometer lo que se cometió, el error, el grosso error desde el año pasado de la baja de Alianza Lima, que sancionaron después de que pasaron los hechos. O sea, tienen que anticiparse a los hechos. Antes de que se derrame el vaso, tienen que ellos ver que no suceda nada, pues, ¿no? Poner las reglas claras. Ever. Sí, no, queda clarísimo el tema de Farfán y creo que todos estamos de acuerdo. Que la dirigencia de Alianza Lima no trate de premiar la irresponsabilidad del señor. El señor ya admitió, está clarísimo el tema. Creo que acá hay una posición, creo, similar de todos, porque las irresponsabilidades, ahora más aún todavía, porque estamos atentando contra la vida de los que están cercanos a nosotros. Miguel, parece... Sí, Miguel. Miguel Joao, sí. quería recargar algo. Como dice Ever, muy aparte de la irresponsabilidad que ha tenido, él ha tenido, según leo el comentario de uno de los hinchas, ha tenido 3 pruebas que ha salido negativo. Pero no es el hecho de que haya dado negativo, sino es el hecho de que incumplió las normas que se les ha fijado a todos. ¿O me equivoco? Sí, totalmente de acuerdo, Mar. O sea, por eso te digo, o sea, las sanciones están bastante, bien aplicadas. El tema son las formas, que eso es lo que nosotros tenemos que criticar en nuestra posición, porque no es posible, como te digo, que las sanciones vengan después de un partido ya jugado. O sea, ¿qué sentido tiene? Joao, adelante. Sí, mira, como tú lo dices, ¿no? Ya no hay razón
de estas cartas, ¿no? Después ya que el jugador ya haya disputado el medio. Disputa el partido, después del partido viene esto de la federación, ya no es sorpresa, ¿no? Porque ya viene, desde el año pasado viene cometiendo los mismos errores. Después de tiene que, Joao, para terminar con el tema, como dicen los hinchas, que parecemos radio, un programa de la capital, dice, porque hablamos solo de la U y de Cristal y de Alianza, quieren escuchar de comerciantes, pero para terminar el tema, o sea, tienen que ver y poner las reglas claras antes de que sucedan los hechos, o si no, se van a hacer un mundo o se van a hacer problemas después. Miguel. Sí, ya nuestras posiciones se han escuchado, ¿no? Están bastante marcadas. Y bueno, yo, como te digo, creo que va más allá del accionar, obviamente, mal de los jugadores. Yo creo que las sanciones tienen que estar bastante bien estipuladas dentro de los protocolos también, porque para mí la falla está en la medición de sanciones. No puedes darle una fecha a uno, dos a otro, tres a otro, o darle una UIT al club y al otro club darle dos. O sea, no puedes hacer eso, porque de lo contrario vas a crear esa desigualdad que tanto intentamos quitar, ¿no? Ahora, respecto al... Yo quería aclarar, ¿no? Porque dije, o sea... Puede ser mal interpretada la posición mía respecto a la falla que hoy día ha habido en la sede de Campomar. Te soy sincero, son faltas que no se tienen que ver ya por escudo de club, sino por el tema sanitario. Yo creo que ahí tenemos que enfatizar mucho en no ver la camiseta, en el escudo del club ni nada de eso. Simplemente ver directo la falta y sancionarla. José, adelante. Sí, sí, Miguel, estábamos coordinando la entrevista con Juan Carlos Basalar, nuevo director técnico de Comerciantes Unidos, ya entrando un poquito al tema local, al tema de segunda de Liga 2, para hablar y nos comente, Juan Carlos, cómo está el tema, la llegada a Cutervo, qué se espera de este equipo cutervino, con cuántos jugadores cuenta. Pero nosotros coordinamos con él en horas de la tarde antes de la 1:00 p.m. ha sido la coordinación. Él nos ha aceptado gustosamente para las 7:30 p.m. Le estamos llamando, no nos contesta el teléfono. Le estamos enviando WhatsApp, parece que no lo lee. Esperamos que, me imagino que debe ser por motivos de fuerza mayor. Esperamos que se contacte durante el programa, que termina a las 8:00 p.m. Si no, de lo contrario, veremos para otra oportunidad conversar con él. Pero Comerciantes Unidos, entrando ya al tema, se viene preparando con el nuevo director técnico. ¿Qué tiene de novedades, Omar, Joao, que están más atentos al tema? A ver, sí, ya me parece que se ha hecho cargo del club del profesor Juan Carlos desde el día de ayer. También ha contratado a su preparador de arqueros que estaba el año pasado en Yacuabamba, Carlitos García Paragua, un conocido exportero y también preparador de arqueros que ascendió con Yacuabamba. Ha venido con el preparador físico que siempre maneja, tengo entendido, y Julito, que estaba a cargo del equipo, parece que también van a trabajar a la par ahí, o está de asistente, si no me equivoco. Pero tengo entendido que ya están trabajando duro, que ya ha visto al grupo, pero de ahí no sé más. Por eso es que era la entrevista para preguntarle, ¿no? ¿Qué le ha parecido Cutero? ¿Qué le ha parecido el grupo? Lo que decía Joao, ¿no? Si piensa de repente traer más jugadores. Bueno, eso lo podemos ver más adelante, de repente, como tú dices, José. Dale, sí. Miguelito, yo. Miguel, Miguel, tú que tienes experiencia tema de Liga 2, de Segunda División, ¿qué le espera a un nuevo director técnico cuando llega a un equipo? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Qué es lo que sucede? Cuéntanos. Mira, yo voy a empezar por algo que al inicio lo comenté, de que era positivo, ¿no? La entrevista que nos accedía hoy día el profesor,
Basalar, pero lamentablemente no nos contesta. Empezamos mal porque no hay un tema de, y seguimos con el tema de falta de comunicación, no solamente ya por parte del club. Yo creo que tienen que transparentar todo su proceso. Te soy sincero, José, deja mucho que desear el tema, cómo están manejando las cosas hasta el momento. O sea, ya tuvieron 3 semanas de faltas y seguir con lo mismo. Yo creo que tiene que haber un tema de comunicación. Por ahora solamente en la página del club ingresamos y solamente encontramos el tema del comunicado, ¿no? De la presentación de su comando técnico, pero más no cuando inició el proceso. Ahora, respecto a tu pregunta, obviamente la presentación al plantel, el conocer la plantilla, el ver cuáles son tus armas a tener ya en más en consideración, ahora qué puestos te faltan también completar, y hasta el momento nosotros sabemos que solamente hay 19 jugadores contratados. Entonces yo creo de que esta primera semana tienen que seguir obviamente con la preparación física de la pretemporada, pero muy aparte ver, ¿no?, qué refuerzos podríamos completar en la parte de los puestos que estarían faltando. Ahora, José y Omar, Joao también, yo quisiera plantear un poquito en el tema de a ver, Omar, que también ha estado en la parte de la preparación de arqueros. Está empezando tarde en la preparación del plantel. Entonces, vamos a ver cómo llegan al 19 de mayo, que ya queda prácticamente 19 días nada más para el inicio. Ahora van a tener una semana en Cutervo, porque ya a partir de la otra tienen que estar en Lima. Tienes que descontar, disculpa Joao, que otra vez intervenga, tienes que descontar que el miércoles 18 ya no se entrena, tienes Exacto. que descontar los 2 días de viaje hacia Lima, o sea, queda algo de 15 días efectivos para poder plasmar su idea. Hay que recordarle a la hinchada que el día 4 de mayo es el sorteo. El torneo empieza el 19 de mayo. El 4 se hará el sorteo. Todos jugarán en Lima y será un torneo de ida y vuelta. El campeón sube a primera directamente. El segundo lugar de la Liga 2 jugará un repechaje ante el 16º de la primera. O sea, el que quede penúltimo en la Liga 1 va a jugar un repechaje con el número 2 de la Liga 2. Y el tema de no va a haber descensos, y el tema de Copa Perú está en veremos, ¿no? Está en veremos. Y creo yo que están sobre el tiempo, ¿no? Como sí, tú lo dices, sí. Miguel, están sobre el tiempo, sobre todo porque tienen que ir a entrenar donde van a jugar. Y parece que, o sea, mi opinión sería que ya, ¿no?, deberían partir ya o empezar los entrenamientos ahí en Lima. No sé, ¿qué opina Joao? Sí, Omar, ¿qué tal? La información que yo tengo, ¿no?, de los 19 jugadores que ya habían confirmados, no serían 19, sino que hay jugadores que han dicho que no, como el Vázquez, que ya estaba confirmado, Brian Canena, creo que es. Habían sido por Ropero Flores. Ya serían algo de 3 a 12 jugadores ya. Y recordemos que hay solamente un arquero, que es el argentino. Creo que la planificación que está haciendo la dirigencia comercial no está siendo bueno, ¿no? Por motivo que ya nos queda menos de 15 días, creo que hasta 12 días nos queda efectivo de hacer entrenamientos, porque sumarle de los viajes, llegan a Lima y van a pasar pruebas, y ese día no se va a entrenar. Aparte, el día miércoles, que ese tampoco se va a jugar, se va a entrenar. ¿Cuántos días le va a quedar a Basalar para un equipo, y cuál es un planteamiento de juego?
Ese es el tema, sí, Joao, tienes un poquito de problemas ahí con tu audio, se entrecorta, y la situación está aquí, ¿no? Clara, o sea, hay demasiado hermetismo dentro de la dirigencia de Comerciantes Unidos, y creo que lo ha habido siempre, no se abren al tema de dar las entrevistas, de cerrar las entrevistas, no sé a qué lleva esto, ¿no? O será también por el poco tiempo que tienen, como lo dice Joao. Tienen para el 19 de mayo poquísimos días, viajes, pruebas, exámenes, etcétera. Yo creo que Juan Carlos Basalar debe estar cabezón en estos momentos, porque y más con la novedad que ya no serían 19 jugadores, ahora son menos, porque muchos habrían sacados o se habrían ido después de la salida del Ropero Flores. Entonces está preocupante la situación a mi ver, Ever o Miguel. Sí. El tema de Comerciantes Unidos es un tema ya que se ha vuelto mediático, ¿no? El tema de contratación de jugadores. Ahora seguramente harán nuevamente una nueva campaña de pruebas, una semana más desperdiciando sin tener el plantel ya formado con los 30 jugadores que es la idea de tener para este año. Ahora, la preocupación mía va por acá, ¿no? O sea, si retrocedemos al año 2020, el año pasado, que se jugó en Lima, y este año también se va a jugar en Lima por el tema de la pandemia, se va a jugar en San Marcos y La Videna, en gras sintético, a Comerciantes Unidos le pasó factura el tema de que no tenga jugadores de experiencia, y más fue por el tema de la saga, de las líneas de defensiva, ¿no? En los más centrales, el año pasado creo fue por ahí el error más grande del club. En medio campo también no había una persona, un jugador que de experiencia para que pueda liderar el grupo, para que pueda dirigir el grupo. Y yo creo que por ahí la dirigencia nuevamente se está equivocando, porque hasta donde sabemos, ya no serían 19, sino serían 12, 13 los jugadores que son parte de Comerciantes Unidos para este año. Ahora, ellos son los del año pasado, jóvenes que recién también están saliendo, recién están conociendo la Liga 2. Recordemos que el año pasado la mayoría de ellos habían sido llamados de Copa Perú. Ahora, jugadores de experiencia no hay. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a continuar con las pruebas? Y con las pruebas, jugadores que vienen diferentes, chicos que tienen mucha ilusión, claro, respetable, que se le dé oportunidad, con ellos se va a completar la plantilla oficial ya del club, porque no se ha mencionado un nombre que digamos, este es la diferencia, es la referencia del club, el jugador que va a poner seguramente la jerarquía, va a poner el liderazgo. Eso es, ¿no? Ever, sí, justo en un programa, en uno de los primeros programas que habló Miguel, hablaba de esa palabrita, ¿no? Jerarquía. Uh-huh. Y ahora lo vuelves a mencionar. ¿Alguien sabe cuántos extranjeros, aparte del portero argentino, tiene Comerciantes? Me parece que el delantero también, Barros, me parece que se apellida. Barros y Canteros. ¿No? Sí, claro, son tres extranjeros. Sí. Ever, compañeros, yo tengo una información sobre el tema de delanteros. Incluso están la dirigencia viendo opciones, ¿no? Porque ven que no hay un tema de nivel en el tema de los delanteros. No me refiero al nivel futbolístico básicamente, sino a la jerarquía que siempre remarcamos. Están buscando delantero, tienen dos por ahora, pero en carpeta tienen un cierto número de jugadores, pero están aún en análisis. Ahora, yo quiero, yo le soy sincero, a mí se me hace difícil hablar el tema dirigencial porque no es lo mío es el tema deportivo y justamente por eso quería hoy día que esté el profesor Salar para poder conversar, para poder saber su propuesta deportiva, su planteamiento que va a presentar, ¿no? En el plantel de las Águilas Puterbinas, que eso es lo que nos va a interesar al final en el torneo. Yo quisiera, Omar, permíteme para terminar la idea, yo quisiera recordar las cuatro primeras fechas del torneo anterior.
Si hacen memoria, en el tema deportivo había muchas falencias, tanto en la defensa, tanto en medio campo, tanto en delantera, porque no había un funcionamiento o una idea de juego marcada. Y ahora, la idea de juego, el funcionamiento, nosotros sabemos que eso lleva tiempo, ¿no? No es que hoy día entró el lunes ingresó el profesor Basalar y en una semana ya los jugadores saben su idea, ¿no? Es un proceso. Y yo creo que ahí está el principal error de cara a lo que va a venir, porque no hay una idea de juego, no sabemos la propuesta deportiva que se va a presentar, las características de los jugadores. Para nosotros también va a ser una sorpresa verlo el inicio del torneo. Yo creo que ese hermetismo no es bueno para el club. Y es verdad, es verdad lo que mencionas, estimado Miguel. El año pasado una carencia de involucrar al técnico con el equipo, en el sentido del tema táctico, del tema técnico y basado en un juego. No, eso no tuvo el año pasado Comerciantes Unidos. No tuvo nada de eso. Los muchachos jugaban a cada uno a lo que venga, ¿no? Y se llegó casi a entrar a la liguilla final, pero es por esfuerzo ya de los mismos jugadores que le metieron mucha garra, mucho ímpetu, poquito a poquito se fueron afianzando también el campeonato, partido tras partido, porque los primeros partidos fueron desastrosos, los últimos ya un poquito que empezó a ilusionar, pero el tema técnico, el tema táctico basado en un juego, no ha habido el año pasado. Ahora, estamos contra el tiempo, el técnico tiene ya no dos semanas, con los viajes, como dijo Joao, menos de dos semanas para poder realizar ese trabajo. Entonces, los primeros partidos vas a ir prácticamente a aventurar, no va a haber ese trabajo todavía porque en una semana no puede realizar ese tema de trabajo. Ahora, la lentitud del tema de dirigencial para la contratación de jugadores, para el tema de director técnico, yo creo que las primeras fechas va a pasar factura. Y esos puntos que perdamos al inicio van a doler al final. Ever, Miguelito, para responder un poco tu pregunta o salir, yo sé que cada torneo es distinto, cada año, cada grupo es distinto. Miguel, tú lo sabes, un jugador no es el mismo, ni un técnico es el mismo de un torneo al otro. Ningún torneo o ningún año es igual. El último partido de Juan Carlos Basalar con el Carlos Stey en la final contra Yacuabamba, el año 2019, si no me equivoco, Joao, ¿sí? El 2019, su formación fue siempre un 4-2-3-1, ¿no? Con cuatro al fondo, con dos volantes de recuperación, con tres volantes de avanzada o mixtos, un creativo, dos por fuera y un solo delantero, ¿no? Y con ese esquema o con esa formación fue que llevó el último campeón que tuvo con Carlos Stey. No sé si pueda asemejarse el mismo sistema de juego con Comerciantes Unidos. Como le reitero, compañeros, cada año, cada grupo es distinto. Pero él estaba acostumbrado a jugar con esa formación. Mira, Omar, permítame, compañeros, hablar un poquito del tema deportivo, ¿no? Porque es lo que me interesa a mí. Te soy sincero, el tema del sistema y nosotros sabemos que el tema del sistema se adapta a las características de los jugadores que tiene el plantel. Así es. Entonces, yo creo que lo que jugó con Stein, con Pirata, con Pacífico en el 2011, eso ya es pasado. Yo creo que ahorita el profe tiene que ver qué jugadores tiene. A partir de ahí, no, como todo comando técnico ya plantea su idea de juego a los equipistas, y bueno, a partir de ahí vamos a ver el funcionamiento. Yo por eso justamente, eso es lo que les decía, la propuesta deportiva no sabemos. Sí, ahora tenemos que ver el primer partido para poder saber y analizar, ¿no? ¿Qué es lo que va a proponer el plantel? Sí, Miguel, Omar, Miguel, dime yo. El planteamiento de juego que aplica Basalar en todos sus equipos, porque lo he seguido el año pasado en Carlos Stein también, que estuvo antes que sea despedido, porque él llegó en septiembre, estuvo septiembre y octubre. Él siempre ha jugado con la misma formación que tú hace rato mencionaste, ¿no? 4-2-3-1. Él siempre ha sido su formación
en los equipos que él ha desarrollado su juego. Así es. Pero lo que dice Miguel es muy importante. Ever, mira, sí. El año pasado el técnico Bochini Díaz utilizó prácticamente la misma formación con Pedro Bautista por extremo y con Machaguay por la izquierda y con el único punta que fue Matías Zen. Pero lo que dice Miguel es verdad. Por las características de Matías Zen o de Carlos Pérez, es un 9 aguantador, potente, que se recoge bien con la volante, Miguel, pero sí. No sé si Comerciantes tenga un 9 de esas características este año, no lo sé. Por eso. Sí, compañeros, permítame, hay muchos comentarios y nuestros panelistas que están al otro lado de la pantalla, ustedes saben, son lo más importante para nosotros, que nos siguen día a día. Y hay que darle lectura a sus comentarios también que vienen haciendo nuestros amigos. José Lázaro dice, hay un cambio en el ascenso. Dice, primero que quede al finalizar las dos ruedas, asciende directamente. Y los restantes, dice, si juegan los playoffs para definir al subcampeón. Se ha modificado esto, ¿no? Sí, es verdad. Omar Fernández Dávila dice, Comerciantes, para mí... dice la dirigencia ya no quiere invertir, a lo que sufren son los hinchas, todo proyecto empieza desde la presidencia. Recuerdo el 2015, todo fue con proyección y se campeonó. José Lázaro nuevamente dice, hay problemas con canteros, en general con los foráneos, por ahí puede ser que no sigan. O sea, el problema también yo creo, creo en todos los clubes, el tema financiero, ¿no? El tema presupuestal, y nosotros hay que reconocer acá que en Comerciantes Unidos, ya los 5 o 6 años que estamos en el fútbol profesional, solamente lo maneja una persona es la que invierte, ¿no? Por ahí los patrocinadores que se buscan, los auspiciadores, no te aportan mucho, y menos a un equipo de provincia. Entonces, por ahí también viene el problema, pero hay que ver también la otra situación, a la esperanza de la promesa de la Federación Peruana de Fútbol, que este año ha prometido dar $300,000 a cada club. Sí, pero ojalá que no sea por cuentagotas, ¿no? Sea un solo aporte para que los equipos puedan contar con ese dinero y reforzarse de la mejor manera, como ver toda su logística, ya que lo conveniente, Omar, hubiera sido inicio de año, pues, ¿no? Para poder armar un equipo con ese dinero. Ahora te pueden entregar a mitad de campeonato, pero ya el campeonato está en curso, ya para que contrate estos jugadores no creo que el dinero te den al inicio del campeonato o a mediados del campeonato, como lo dicen, ¿no? Déjeme terminar la idea, ¿no? O sea, que les den de golpe los $300,000, no creo, porque no se ha visto eso siempre, ¿no? Mayormente esos $300,000 te lo van particionando durante cómo va avanzando el campeonato, pero también tiene que ver mucho que esos $300,000, ahí me imagino, no estoy seguro, que incluyen hospedaje que te van a dar para concentraciones, alimentación, pasajes en avión, todas esas cosas, me imagino que debe estar dentro de ese presupuesto, incluido las pruebas moleculares, ¿no? Claro, para mí que es el tema logística también lo que tú mencionas, y por ahí que es en papel nomás, ¿no? O sea, la federación puede correr con esos gastos y a los clubes no les llega en efectivo, ¿no? No, pero Omar, hay un antecedente. El año pasado les dieron en efectivo $50,000. El resto de las pruebas, el resto de viajes, de hospedaje, era muy aparte. Se le dio $50,000. Este año se la ha incrementado, pero se incrementa a base de que Alianza Lima era parte de la Liga 2, porque Alianza Lima no iba a recibir 300,000. Y por ahí iba la disconformidad. Alianza Lima creo que iba a recibir 3 o 4 millones, no recuerdo bien. Entonces por ahí se les ofreció, a ustedes $300,000. Por ahí fue la situación. El año pasado sí se les dio en efectivo $50,000. Lo que pasa ahorita, eso de los 300,000 es por derecho de televisión, por tantas fechas, claro, que se van a jugar. Exacto, es que el año pasado son menos fechas. 9 fechas. Y, claro. por eso se canceló esa parte nomás. Compañeros, yo les soy sincero, es un poco, a ver, hablar del tema presupuestal. Si nosotros lo adaptamos a una planificación desde el inicio,
Yo creo que ese presupuesto se tendría que adaptar a los jugadores que el club quisiera tener. No sé si me dejo entender en eso. Si el club tuviese una idea de qué es lo que va a quiere. Claro. No voy a hablar de montos, simplemente del tema futbolístico que les planteo, del funcionamiento que quiere para su equipo. Yo creo que hubiese visto desde el inicio jugadores que se adapten a ese presupuesto, pero con las características que podrían rendir en el club. En el tema deportivo, me refiero. Miguel, yo entiendo tu idea, pero regresamos al punto de la vez pasada. ¿Cómo armas un equipo de acuerdo a una idea de juego si no sabes qué técnico te va a tocar y qué idea de juego tiene el técnico? La planificación que te estoy planteando, por eso te digo, claro. O sea, nosotros podemos hablar de presupuestos, pero por sobre el presupuesto está el tema deportivo. Claro. O sea, no, yo te soy sincero, el presupuesto sabemos que va a estar ahí porque en algún momento la federación te va a dar ese dinero, pero en el tema deportivo es una incertidumbre. Claro, pero, o sea, el tema de dinero va de la mano con el tema deportivo, porque de acuerdo al dinero que tú tengas, vas a tratar de armar tu equipo. De acuerdo al presupuesto que tú tengas, vas a tratar de armar tu equipo, te vas a tratar de adaptar a ese presupuesto, ¿no? Pero ahora, como dice José, estamos en la incertidumbre, pues no se sabe si le van a dar o no le van a dar, le van a fraccionar, van a darle fraccionado o le van a descontar de esos 300.000, como dicen las pruebas y esas situaciones, ¿no? Entonces, se vive una incertidumbre. Imagino que los dirigentes y los presidentes y los dueños de cada club deben estar también así con de la misma manera con esa incertidumbre del dinero, ahora más en pandemia, sabiendo que no hay entradas de taquilla, la situación muy complicada, más todavía para un club que solamente hay una persona que maneja el club, una sola persona que invierte en ese club, como es Comerciantes Unidos. Ever, también acá hay que sumarle una cosa, ¿no? Es que los dirigentes tampoco no se tienen que apegar mucho a lo que se está ofreciendo a través de la federación. Ellos tienen que armar su presupuesto acorde a lo que tienen ellos. También otro asunto, ¿no? Lo que sucedió el año pasado con Carlos Tey. Carlos Tey estuvo esperanzado que la federación le dé el dinero para poder pagar sus planillas. Entonces, ¿qué sucedió? Presentaban las planillas, pero todavía no estaban al día los jugadores. Es lo que ocurrió el reclamo de Alianza Lima solicitando la de puntos. Por eso, si los mismos dirigentes van a esperanzarse a que la federación les brinde los 300.000, ahí estamos perdiendo, ¿no? Eso sí. Claro, y ahí la dirigieron un presupuesto, ¿no? Sin esperanzarse de la Federación Peruana de Fútbol, como lo están haciendo los demás equipos ya armados, con técnico, y trabajando ya cada uno con miras, ya con una pretemporada al inicio de esta Liga 2. ¡Nos vamos, gente! Sí, Evercito, Ever, Miguel. Dale, dale. No, dale, antes de despedirnos, Miguel, antes de ir, a un conductor que está a punto de ser agredido, entonces hay que apurarse. No, escúchame. Omar, una pregunta. Yo quiero sorprender a mi madrecita el próximo domingo, y me han dicho que tú tienes la solución por el correcto, Día de la Madre. Sí. ¿Qué puedo hacer? Ever, puedes visitarnos en nuestra página de Facebook, Detalles y Regalos Orsay, o puedes solicitar el catálogo, que ya lo tenemos en línea, al número 956-850449, o también al 99860301. Puedes solicitar el catálogo, Ever, para tu madrecita, tu esposa, para las mamás de tu familia. Ahí tenemos detalles de todos los precios y de todos los gustos. Ya sabes. ¿Y me lo llevan a mi casa, Omar, o también tengo que delivery? Porque el día domingo. Delivery. Genial. El día domingo es inmovilidad por el gobierno. Claro. Lo llevamos a la casa. José, también ya producción hizo su pedido. Miguelito también ya está separando para la Villa Hermosa de Sócota. Joao también para una madre soltera me ha pedido.
no sé por qué. Uy, y... no lo vendas, no lo vendas. Ahí estamos. Gente, más bien, Ever, quería hacerte una pregunta. Siempre también sorprendiéndonos. Sí, sí, Joao también nos sorprende. Quería hacerte una pregunta. El día, sí, ¿cuándo juegan los equipos peruanos la próxima semana? Desconozco la fecha. Entre ya. Martes, miércoles y jueves ya. Están desarrollando la Libertadores. El día lunes, ya, el día lunes ya. Hacemos un sorteo de quienes acierten a los partidos de los dos equipos peruanos para un regalo para el Día de la Madre en la tienda. Los dos. Gracias, gracias a quién. Esa es la actitud. A detalles y regalos sorteos. Los que acierten en los partidos de la próxima semana del equipo de Cristal, que de verdad sigo de cólera, y de Universitario, en la Copa Libertadores el día lunes, en el programa del día lunes, entran al sorteo o se ganan un regalo para el Día de la Madre en la tienda. Ojo, ojo, Omar, ojo, Omar, también hay que agregar también que todos los que desde el día viernes están, desde el día miércoles pasado, están atentos al programa, están comentando, están compartiendo el programa, el día viernes también haremos el sorteo de un conjunto completo de Comerciantes Unidos color morado que ya nos enviaron a producción. Eso lo vamos a sortear entre todos nuestros seguidores. Esas interacciones sí, también bien, participan bien. Los que hacen, los que interactúan en Instagram, José, ojo. Ok, listo. Correcto. Muy bien, muy bien, gente. Ever, antes sí. De irme, permítame un segundo. Quiero saludar a mi buen amigo Víctor Rivera en Cajamarca y a todos los integrantes de la Peña Taurina Solera Bohemia que siempre nos están observando, nos están apoyando desde la tribuna que ellos están, desde las ciudades, así que les mando un fuerte abrazo a ellos. Sí, quiero también que desearles que pasen un gran fin de semana, compañeros, y a nuestros amigos también, a nuestros seguidores, que Dios les bendiga, a cuidarnos este fin de semana, no salir de casa, a respetar los protocolos de bioseguridad, las restricciones que nos ha dado el Ministerio de Salud, hay que cuidarse, la cosa está muy complicada por el COVID-19. Que tengan un gran fin de semana, compañeros. Sí, lunes. Sí, sobre todo no llamar a altas horas de la noche, por favor. Sí, por favor, dejadme, sí, porque si no la gente se enferma. Sí, sí, ¿no? Sí.